eso es lo que hacen los agentes, vean. Solo que bueno, muy buenos días para todos nuestros amigos y seguidores de MDI, Medios Digitales Informativos. A esta hora de la mañana tenemos información de última hora. Hoy, sobre las 6 de la mañana, se presentó un atraco a una persona en el sector de Llano Centro. Dos sujetos a bordo de una motocicleta y supuestamente armados atracaron a una mujer. Estos emprendieron la huida sobre el sector, siendo interceptados por una patrulla de la Policía Metropolitana de Villavicencio. En esta persecución se presentó un intercambio de disparos, persecución que duró hasta la llegar al barrio Santa Fe de la capital del departamento del Meta. Allí fue abatido el joven Brian Alexander Molina, de 23 años de edad. Según información que nos confieren las autoridades, este sujeto fue quien empezó el cruce de disparos. Pero ojo, ojo, porque hace pocos minutos tuvimos información extraoficial de personas que estuvieron en el sector y quienes nos envían el siguiente video que ustedes están observando, y quienes nos dicen que Brian Alexander Molina, de 23 años de edad, en ningún momento portaba un arma de fuego. Además, también estas personas que estaban ahí en el sitio dicen que la policía fue negligente al pedir la ambulancia para trasladar a Brian hacia el hospital departamental de Villavicencio. Recordemos que Brian sí fue trasladado en un vehículo de la policía al hospital y que falleció lamentablemente debido a la gravedad de sus heridas allí en este sector de la capital del departamento del Meta. Murió exactamente en el hospital departamental. Observemos el video y lo que dice la comunidad en el momento en que la policía está realizando la captura de Brian y en el momento en el que él se encuentra herido ahí en este sector de Villavicencio. Vea, eso es lo que hacen los agentes, vea. Eso es lo que hacen los agentes. No, que a mí. Dale, tira loco, obvio, venga. Pero dame parte del celular. No, pues lo va a partir, que hijo de puta, es legal. Mira donde lo tienen al lado, el caño tiroteado, vea. Tiroteado y no lo sacan en ambulancia. Él pidiendo ambulancia y no lo sacan, vea. El caballero le pegó un tiro y no lo sacan. Va a traer la ambulancia a usted entonces. No, toda que le diga a la mamá de que la traiga. Claro, de todas maneras, ahí está tiroteado. Ya, si es delincuente, llévelo para la cárcel, llévelo para algún lado, pero... Nani, llame la mamá. Llame la mamá. ¡Weón! ¡Caballero! Ahí, weón, vea. Un caso ahí, suave. Pero no tiene que tirotear. Yo no estoy alegando, vea. Si es rata, él va para la cárcel, o va para una fiscalía, va para una URI. Si es rata. Si es rata, ¿usted sabe cómo es? Llévelo para una fiscalía. Llévelo para una URI. Oye, ¿para qué hay que hablar así? ¿Cómo es, firmita? Usted sabe que conmigo usted no toca, porque... ¿Usted sabe cómo es? No. ¡Él es loco! Él en sí, él puede ser ladrón, pero él es loco. Vea, eso es lo que hacen. Bueno, ahí observaron ustedes lo que la comunidad estaba diciendo al momento de el suceso ahí en el sector del barrio Santa Fe. Bueno, queremos aclarar que tuvimos comunicación con la Policía Metropolitana de Villavicencio y en minutos el señor coronel Henry Ramírez Ramírez estará dando declaraciones sobre lo sucedido el día de hoy, donde dos sujetos armados presuntamente atracaron a una persona, se armó la persecución y donde lamentablemente fallece este joven, Brian Alexander Molina, quien presuntamente era uno de los que había atracado a esta persona allí en Llano Centro. Estaremos muy atentos a esta información aquí en MDI, Medios Digitales Informativos, para darles a conocer con más detalles todo lo referente a este caso ocurrido hoy domingo aquí en la capital del departamento del Meta. Vea, eso es lo que hacen los agentes, vea.
Solo que a esa era loco. No, no, que a mí. Le tiro al loco, obvio, venga. Pero dame parte del celular. No, pues lo va a partir, que hijo de puta, es legal. Mira donde lo tienen al lado, el caño tiroteado, vea. Tiroteado y no lo sacan en ambulancia. Él pidiendo ambulancia y no lo sacan, vea. El caballero le pegó un tiro y no lo sacan. No, toda que le diga a la mamá que la traiga. Claro, de todas maneras, ahí está tiroteado. Ya, ya, si es delincuente, llévelo para la cárcel, llévelo para algún lado, pero... Nani, llame la mamá. Nani, llame la mamá. Weón. Caballero. Ahí, weón, vea. ¿Qué pasó ahí, suave? Pero no tienen que tirotear. Yo no estoy alegando, vea. Si es rata, va para la cárcel o va para una fiscalía, va para una URI. Si es rata. Si es rata, ¿usted sabe cómo es? Llévelo para una fiscalía. Llévelo para una URI. Oye, ¿para qué hay que hablar así? ¿Cómo es, firmita? Usted sabe que conmigo usted no toca porque... ¿Usted sabe cómo es? No. ¡Él es loco! Él en sí, él puede ser ladrón, pero él es loco.